De acuerdo a las investigaciones que lleva adelante el Observatorio de los Derechos Indígenas en el estado del Tamacuro, más del 85% de las comunidades padecen del mal servicio de la parte de salud en todas estas comunidades. En el municipio de Tucupite, capital del estado del Tamacuro, no escapa de esta realidad. Caso específico es el de Alirio Bastardo, paciente guarao que padece su enfermedad durante 9 años. Era de Bonoide, pero ahorita estoy aquí en Vulcán. Ya tengo 20. Entonces, estaba trabajando como lanchero. Entonces yo me enfermé ya. Fui enflaqueciendo. Entonces cuando yo me fui para casa de los doctores era azúcar, según llaves. La gobernadora me llegó aquí una vez. Llegó aquí y entonces no estamos ayudando nada ahorita. Aquí a la playita no estamos ayudando nada. De ahí hasta el último nada ya. Nada. Nos encontramos en el ambulatorio Jano Josebe, una comunidad indígena del municipio de Tucupita, del estado del Tamacuro. Es una situación muy crítica, donde el ambulatorio no podía estar así, porque ahorita está presentando muchas epidemias, así como la diarrea, vómito, fiebre, gripe, donde tenía que estar surtido con un médico, donde funcionara pues, las 24 horas. La población indígena tiene mayor posibilidad de morir por enfermedades como diarreas, enfermedades respiratorias, desnutrición, parasitosis intestinales, anemia, complicaciones de parto, hepatitis virales, tuberculosis y malaria, altamente prevenibles por vacunación.